Perro, has sido un buen amigo, pero te has puesto enorme.
Anya. Adelante, Anya. ¿Me recibes? William, te recibo. ¿Qué sucede? ¿Estás bien, cariño? Estoy... bien. Intento reagruparme con Wyatt. He contactado con Grace. El submarino está en camino. Y nosotros vamos al distrito de Lakeview. Escucha, no hagas ninguna locura. Y ten cuidado. Estaré bien. Corto y cierro. Horton, decidme, ¿cómo vais? Estamos reuniendo a los últimos para poder partir. Abríos paso hasta el distrito de Lakeview. Llevad a todos. Nos van a sacar de aquí. Bueno, Billy, puede que en teoría sea una buena idea, pero creo que todos los nazis que haya en nuestro camino podrían retrasarnos bastante. Seguro que puedo atraer su atención. Ahora al distrito de Lakeview. ¡Capitán! ¡Estamos desbordados! ¡Nos encontramos en lo alto del edificio de apartamentos de Lakeview! ¡Son muchísimos! ¡Y no dejan de llegar! ¡Cuántos nazis! ¡No se acaba nunca! ¿Verdad, capitán? ¿Puedes comprobarlo? ¡Corto y cierro! ¡Terror, Billy! ¡Estamos con tu gente en el tejado de los apartamentos de Lakeview! ¡Más vale que ese transporte tuyo llegue pronto porque no podremos resistir mucho más! ¡Jefe! ¡Adelante! ¿Dónde está nuestra embarcación? ¡No la veo! ¡Nos están dando una buena! Wyatt, te recibo. Lo siento, nos están reteniendo. Trabajamos para resolverlo. Más cloacas. ¡Necesitamos evacuación ya! ¡Ah!
una verdadera heroína. Sabía que lo lograrías. Wyatt, Anya, ayudad a todos a embarcar en el submarino. BJ, ponte en uno de los cañones y cúbrelos. Blaskovich, corre hasta el tejado del edificio y de los Mercer en el radar. Llegarán en cualquier momento, date prisa. Blaskovich, los evacuados están a bordo, pero no podemos partir. Las hélices se han atorado en el barro y hemos encallado. Y los Mercer se acercan. Si llega antes de que nos vayamos, estamos jodidos. ¿Y qué hay del cañón nuclear? ¿De qué hablas, Wyatt?
La onda expansiva del arma nuclear nos impulsaría hacia el mar, tío. Es el plan más estúpido que haya oído jamás. ¿Seth? Bueno, por cada acción hay una reacción equivalente y opuesta. Blaskovich, ponte al cañón nuclear y dispáralo a la distancia máxima. Espero que sea lo bastante lejos como para no romper el casco. ¡Tienes que disparar ya, Blaskovich! ¡Ahora! ¡Corre! Recibido. Parece que hemos despistado a la Ausmercer. Periscopio libre. Ahora lo dirige Frau Engel. Lo usa para cazar terroristas, pero antes, el Ausmercer vagaba de ciudad en ciudad, aplastándolo todo. Claro que si iniciamos una revuelta, puedes estar seguro de que llegará y le pondrá fin en un santiamén. Si comenzamos esta revolución, primero tendríamos que acabar con el Ausmercer. Pues montemos un ataque sorpresa. Conquistaremos el Ausmercer y lo usaremos contra los nazis. El Ausmercer está protegido por un sistema de seguridad automatizado llamado Odin. Lo vi cuando estuve allí. Nos haremos con el sistema, encontraremos los códigos Odin y lo desactivaremos. Pero esa clase de información es top secret. Solo el Oberkommando tiene acceso a ella. Es facilísimo, hombre. Lo tengo todo controlado. Venus. Después de hacer saltar por los aires el viejo Oberkommando en Roswell, los nazis se asustaron. Trasladaron a todos sus jefazos y sus secretos militares más importantes y restablecieron el Oberkommando en Venus. Venus, el cuerpo celeste, el Venus del espacio. Allí arriba hace frío. Necesitarás manoplas radioactivas. ¿Manoplas, negrito? Venga, volemos hacia allí. Vamos a cargar y saldremos volando. Tío, sacaremos nuestros helicópteros. Pero en lugar de subir hasta cierta altitud, sin más, seguiremos ascendiendo hasta el espacio con la mente, ¿sabes? Y te dejaremos en Venus, donde te infiltrarás en el Oberkommando y robarás los secretos de Odín de sus ordenadores. Yo también podría tener un plan. Wyatt, ¿te importa? No, tío. Todo bien. Dentro de dos días tendrá lugar la audición final para el papel del infame terrorista William Terror Billy Blaskovich en el enigmático hábitat aerostático de Venus. Uno de los actores aspirantes, Jules Redfield, tomándose algo en su bar de batidos favorito en su ciudad natal de Nidens, California. ¿En qué piensas, Sania? William y yo vamos a tomarnos unos batidos. Todos sus papeles están en la guantera. Vale. ¿Y qué hacemos con él? No sé. ¿Es un nazi? ¿Eres nazi, amigo? Ya ni veo la diferencia. K-2,
¿Qué tal estoy? Pareces una morsa. No te olvides de tu equipaje. Recuerda, eres Jules Redfield, actor profesional. Viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blazkowicz. Te han convocado por invitación personal, así que la seguridad debería ser mínima. Mucha mierda. Señor Redfield, ¿el señor Jules Redfield? Sí, ese soy yo. Soy Helen, la directora de esta película. Siento mucho el largo viaje, pero mi productor prefiere un lugar seguro y siente predilección por los escenarios dramáticos. Venga. Oiga, ¿y mi equipaje? Descuide, alguien se lo traerá. Venga. Bienvenido. Bienvenido a la prueba, señor Redfield. Ahora que ya están todos aquí, les pido que se preparen. No podrán leer los diálogos de la escena, así que asegúrense de memorizarlos antes de que llegue el productor. Tiene un carácter volátil, así que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen en su presencia. Señor Renfield, no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es saberse los diálogos de memoria. En su silla no pueden descubrirme. Enseguida. Mejor no llamar la atención. Que finjan ellos que se les da mejor. ¿Tu gente te metió en la lista final? No, odio. El director de casting me vio en un programa de misterio. Pensó que mi rostro era el apropiado. ¿Cómo voy a recordar esta basura? Venus y todo eso. Tengo que anotar esto. Aunque es raro, ¿no? En posición, rápido. ¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler! Helene. Sí. Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das... Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht. Und besser von denen... Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen wir... Gott, nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung, ja. Ähnlich wie Spione. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, sí, mein Führer. Y mis hijos también lo han leído. Me encantó, señor Hitler. Súper bueno. ¿Señor Hitler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in... Respekt vor Autorität! Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist! Lo siento mucho, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, mein Führer. Soy de Arizona. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Weitem. Oh.
Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef Blazkowicz. Helen? Mein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundertepos. Das Jahrhundertepos. Und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Um Gottes Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit Ihnen. Un terrorista despiadado. Eso es lo que eres. ¿Qué demonios he escrito? Y tú, una zorra nazi. ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. Has matado a muchos alemanes inocentes, pero la raza alemana se alzará de nuevo. Mierda. También acabaré con tu sucia raza. Die Worte waren richtig, ja. Aber Sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Josef Blazkowicz. Wie können Sie sein? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Un terrorista despiadado. Eso es lo que eres. Tú, una zorra nazi. Monstruo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. Has matado a muchos alemanes inocentes. Pero la raza alemana también acabaré se alzará con tu de sucia nuevo. Raza. Viel besser. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Josef Blazkowicz. Auf! Gewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin.
Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert. Starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Aspirantes, Helena, como sabéis, este papel es muy físico. William Joseph Blaskowitz no era un intelectual, era un hombre de acción. Esta escena tiene lugar justo después de la que hicieron antes. Blaskowitz está a punto de colocar la bomba que masacrará a los niños alemanes en el orfanato. Pero primero, debe eliminar en una escena de pelea brutal al valiente soldado que hace guardia frente a la escuela. Señor... Llewellyn Ewing. Ya. ¿Por qué no empiezas? A uno improvisará una secuencia de lucha. Y tras eliminar al guardia, terminaréis la escena leyendo las líneas de esta tarjeta. Exactamente como están escritas. ¡Posiciones! ¡Und acción! ¡Parad! ¡Parad! Estoy sangrando, maldición. Necesito un descanso. Línea por línea. ¡Tengo que ver a un médico! Tu valentía no es rival para un neandertal como yo. Además, yo solo sé luchar con malas artes. Ahora mataré niños inocentes, el futuro de Alemania. Das war scheiße. ¿Por qué? Señor Redfield, por favor, es su turno. Señor Redfield, puede entrar en la caja. Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. ¿Es lo que queríais? ¿Es lo que buscabais? ¿Capullos nazis? ¿Por qué es lo que os espera? Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Le ayudaré con el equipaje, señor Redfield. Was zur Hölle ist das? Prepárate, Adolf. Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín. Luego robamos el Ausmerzer. Acabo con la general Engel y le enseño al pueblo americano lo que es una revolución. Stationierung hier habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet.
Eines Tages gab es einen großen Terrorangriff und einige Gefangene versuchten zu fliehen. Viel Krawall, viele Tote. Irgendwann schaute ich um die Ecke und wen sehe ich da? Achtung! Die Einrichtung wird angegriffen! Alpha sofort sichern! Alpha ist gesichert! Wiederhole! Alpha ist gesichert! Prepárate, Adolf. Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín. Luego robamos el Ausmercer. Acabo con la General Engel. Y le enseño al pueblo americano lo que es una revolución. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen. Wo war das denn? Vor meiner Stationierung hier habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet. Eines Tages gab es einen großen Terrorangriff und einige Gefangene versuchten...
angegriffen. Alpha sofort sicher. Thank you.
Lo conseguí. Puedo llegar a la superficie. Eingeben. Landung in T-minus 3, 2, 1, 1. El aire está cargado. Abrasa. Como Texas en agosto. Hier spricht Kommandant Adler vom Oberkommando der Venus. Ich rufe Kapsel 7. Bitte antworten. Kapsel 7, bitte antworten.